Malo quintita la clés, la que es tan uy con este tu me encajo tu lumi quinta narro. Velas que aquí maquivo. Ve tu ya quien compañera diputada Gaby Gabriel Angulo. Ve San Leti quimaquio. Vela que es un pekín. Canesca asic, bastén. Men y aún tú no os más jucaba Jacinto Pato, guay, cita nucaba. Uai tu cuchile alma tana besane tintu clique le die upisane kimakyo basten mentun tu kaota lumeya tu lakle bate tu metaho bela que tu chimpolta ula basten hachki makimole mentene incajale tijo suko incajal tijo suko tus cae bate tutsao u caota Quintana Roo. Con el permiso de la mesa directiva, me permito hacer uso de la máxima tribuna para compartirles que el día de hoy, 13 de marzo de este año, se realizó la publicación en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos la localidad de Tijosuco, del cual soy originario. Tijosuco, después de la guerra de castas, no era más que un montón de ruinas abandonadas, sobre todo el templo del niño, del santo niño Jesús, que tenía la portada y el altar destruidos. Fue repoblado a finales de 1928, con mayas procedentes de Valladolid y de otras zonas de Yucatán. En el decreto expedido se consideraron 31 inmuebles, entre los que se destacan el Museo de la Guerra de Castas, la Biblioteca Pública, el Templo de la Plaza Principal y el Convento del Santo Niño Jesús. Asimismo, en el decreto se establece que para contribuir a la mejor preservación de la zona de monumentos históricos, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Cultura, propondrá al gobierno del estado de Quintana Roo, con la participación que corresponda al municipio de Felipe Carrillo Puerto, la celebración de un acuerdo de coordinación en el marco de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales llevarán a cabo acciones de manera conjunta tendientes para la preservación de la zona de monumentos históricos, así como su entorno, así como para la planeación de su infraestructura y equipamiento urbano. Sin duda, con la presente publicación de la declaratoria, se da un paso más en la conservación del patrimonio cultural e histórico de nuestro estado. Y por otro lado, felicito al gobierno federal, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por este interés que tiene por nuestra cultura. Esto lo digo porque tenemos 20 años trabajando, luchando, como parte del Comité de Casas Coloniales y Monumentos Históricos de la Alcaldía de Tijosuco, 20 años trabajando con gobiernos que prácticamente ignoraron nuestra cultura, ignoraron los monumentos que nos dieron identidad, ignoraron a la comunidad de Tijosuco, el cual el estado de Quintana Roo le debe mucho. Muchas gracias.